Parece que a Xochitl Gálvez no le ha quedado claro que hacer llamadas o mandar audios diciendo pendejadas ahorita en tiempos electorales le podrían costar su sueño presidencial. Parece nueva. De esta manera se hunde Xochitl Gálvez. Pues no van a poder creer esta tremenda humillación pública que hizo con esta llamada. La grabaron y la exhibieron. No lo vas a poder creer. ¿Cómo están? Yo soy Ixel de La Vega. No te voy a mandar, les invito que si les gusta mi misma información del día de hoy, vengan a darme manita arriba, se suscriban en mi canal y vengan a darme sus videos y preciosos comentarios como todos los días. De igual manera, síganme a través de mis poderosísimas redes sociales. Bueno, pues en los próximos días ya vamos a tener pantalla verde, ya la mandé a comprar. Ha sido todo un problema esto de la pantalla verde, está con mi fondo blanco de mi pared, pero la verdad no es lo mismo, puedo hacer mejor la edición con mi pantalla verde y ahora vamos a tener un mejor equipo aquí para su canal de su amiga La Notivina. Y bueno, mi gente bella y bonita, pues bueno, pues seamos realistas. Voy a hablar pelado y al chile. Ahorita, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez están en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque quieren ser presidentes de México. Y todo lo que hagan, digan, manden, envían, deberían de tener totalmente cuidado. ¿Por qué? Porque todo puede ser exhibido y usado totalmente, todo en su contra. Lo hemos visto en tiempos anteriores, lo vimos con Alito Moreno, Laida Sansores, cuántos traicioneros dentro del PRI habían que salieron a exhibir y a vender al mismo Alito Moreno. ¿Y Xochitl cree que esto no puede pasar con ella? Pues así, salieron a venderla y exhiben fuerte llamada donde ella misma se autohumilló. ¡Qué vergüenza! Pero es que, de verdad que Xochitl Gálvez debería buscar su mejor coordinador de campaña presidencial. Porque sus discursos que al parecer le escriben están mal hechos. Pues han sido muchas las constantes veces en las que Xochitl Gálvez se confunde o dice pendejadas que luego la gente sale a tomarse a mal o usan en su contra. Ahora los acapulqueños se lanzan contra Xochitl Gálvez. Pues le dijo güeyes y a ellos no les pareció. Me impresiona que la presidenta municipal se quiera reelegir. O sea, ¿cómo los abandonó, no hizo su trabajo? Y eso espero que los acapulqueños no sean güeyes y se acuerden lo que pasó esos días. O sea, ya les habló hasta de güeyes, qué vergüenza. Y luego recientemente también confundió el nombre de una escuela y salieron a burlarse de ella. Universidad al UDM, y quiero agradecer a la Universidad al UDM por su invitación. Y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí. UDM. ¡Qué vergüenza! Como la misma universidad a la cual llamó UDM y era UDEM, salieron a burlarse, a criticarla, incluso a abuchearla en su cara. Ya debería tomarse más en serio Xochitl Gálvez, controlar un poquito más los nervios, porque al parecer todo esto está siendo muy usado en su contra, haciendo que ella pues tenga una caída en picada en encuestas. Pues han sido tristes días para Xochitl. Claudia Sheinbaum aumenta su ventaja ante el desplome de la candidata del PRIAM. Ahora son 38 puntos de ventaja a favor de Claudia. Y aquí dice, ¿por quién votarías tú el 2 de junio? Aquí le estoy poniendo en pantalla. La caída en picada de Xochitl Gálvez es totalmente evidente. Claudia Sheinbaum está en 62.9%. El PRIAM está en 25.2% y Movimiento Ciudadano, que es Álvarez Maínez, está en 8.8%. Así debajo se están.
Ya es casi total un hecho, primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum. Por eso, este 2, mi gente, votemos voto masivo a Morena para que esta transformación pueda continuar. Ahora sí, grabaron a Xochitl en llamada y esto fue lo que dijo. Qué vergüenza, de verdad, qué pena ajena. Me da Xochitl Gálvez, pues reconoce que su campaña es un asco. Dice que ella misma se autoda vergüenza y casi casi diciendo que Claudia es chingona y bueno, pues dice que mandará al carajo toda su campaña política, ya quiere bajarse hasta de la contienda presidencial, imagínense. Es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre, que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda. No te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre, que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad. Me sentía fingida. Entonces, creo que voy a mandar al carajo muchas cosas. Me sentía fingida. Entonces, creo que voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar y voy a ser yo. Y si me quieren como soy, adelante. Por supuesto que soy una mujer que está preparada. Por supuesto que soy una mujer que sabe resolver problemas. Si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, pues lo lamento, creo que sí me puedo poner un traje sastre. No le gusta a los mexicanos, pues lo lamento, creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido súper golpeada por mi sobrepeso, como si el tener los dientes chuecos, o los dientes derechos te hiciera más o menos. Pero son los fantasmas que muchos mexicanos van a tener que enfrentar los próximos días. Y bueno, pues esto fue lo que salió a decir Xochitl Gálvez en una llamada donde marcó que se te sentía totalmente incómoda con su forma de vestir. Pero aquí nos dejamos esta pregunta. ¿Dónde quedó la Xochitl que apoya a las indígenas? ¿Dónde quedó la Xochitl que apoya a las según ella, las clases toltecas y no sé qué tanta cosa? ¿Dónde está esa Xochitl? Ahora sale a decir que se siente totalmente incómoda, tratando de justificar que su debate presidencial, su primer debate presidencial, fue toda una porquería porque se estaba incómoda con el huipil. Hazme el favor. Así sale a justificarse. Xochitl Gálvez se dijo harta de no sentirse ella misma durante su campaña. Y así advierte que mandará al carajo, ya casi casi se quiere bajar de la contienda. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Así grabaron a Xochitl Gálvez y esto fue también lo que dijeron varios críticos. Comentarios vamos a escuchar a continuación. Se mostró incómoda, dice Xochitl Gálvez, incluso hasta por la ropa que ella misma traía, un traje sastre blanco, ¿se acuerdan ustedes? En lugar del huipil. Y también señaló que iba a mandar ya muchas cosas al carajo, así señaló, de lo que le han recomendado en la propia campaña. Sé que es un tema sensible para muchos, incluso nosotros mismos que entendemos, desde luego que hay un maremoto organizado por el presidente de la República para sentar, como sea, a Claudia Sheinbaum en la silla presidencial. Y bueno, pues así esto fue lo que pasó. Xochitl Gálvez lo confirma todo. Qué vergüenza, de verdad, que una la intenta ayudar. Pero ella solita se autollamó gorda. Ella solita se autodijo que tiene los dientes chuecos. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacerle? No olviden dejar los bellos y preciosos comentarios. ¿Qué es lo que opinan? No olviden darle me gusta a mi video. Suscribirse a mi canal. Síganme a través de mis redes sociales. Síganme a través de mi cuenta de Facebook. Como Noti Vega. Igual he estado viendo que en esos últimos días me han estado donando dinero al Super Chat. A los que gusten donar dinero al Super Chat también es bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que me han estado mandando dinero a través de Super Chat. Recuerden, y bueno, les voy a estar subiendo
De hecho, les voy a estar subiendo en los próximos días. Tengo la idea de cómo empezar a llevarle café y pan a la gente en los hospitales. Voy a estar subiendo las imágenes a través de una campaña que quiero crear a través de Instagram, en la que yo va a ser dinero puesto de mí. A los que gusten también colaborar en eso, pueden dejármelo en el superchat. Yo os voy a estar subiendo las fotos. No es mentira, por supuesto que sí. Y bueno, pues los quiero muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. No olviden darle like a mi video, suscribirse en mi canal y seguirme a través de Facebook. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.